En primer lugar está Camino Arce, es la actual subdirectora de general de construcción de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y por la École Nationale des Ponts et Chaussées de París desde el año 2001. Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado en el año 2008, tras haber trabajado 6 años en el sector privado. Ha trabajado en la Administración como jefa de servicio del área de planeamiento, proyectos y obras de la Subdirección de Construcción. Ha sido consejera técnica en la Subdelegación del Gobierno de Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje y volvió a la Dirección General de Carreteras en 2018, tras un breve paso de 1 año por el Gabinete del Ministro de Fomento. Desde 2018, como decía, es su directora general de construcción y esta responsabilidad que ha venido desempeñando desde entonces la compagina con la coordinación y organización del Tribunal de las Oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, primero como presidenta suplente y actualmente como presidenta, así como su puesto de consejera territorial por la Comunidad Autónoma de Madrid en la sede central del Colegio de Ingenieros de Caminos. A continuación voy a presentar, a su lado está Alberto Bas Dutort. Alberto es jefe de servicio de carreteras de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Realizó sus estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Madrid, en la promoción del 84. Comenzó a trabajar en Agroman en la variante de Llodio, primero como jefe de producción y después como jefe de obra, y posteriormente en la variante de Leoya. Más adelante se incorporó a Buró Veritas como inspector de proyectos y obras para volver después a Agroman. En 1990 ingresó en la Junta de Andalucía en el Servicio de Carreteras de Cádiz como jefe de conservación y explotación, primero como interino y posteriormente con oposición. Desde 2003 a 2007 fue subdirector en la Dirección General de Infraestructuras para incorporarse en el puesto que lleva en este momento como jefe de servicio de carreteras de Cádiz. A su lado está Ángel San Pedro. Ángel es director del área de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio. Es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y máster en Dirección y Administración de Empresas, un MBA. Actualmente es profesor doctor de Ingeniería de Carreteras en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio. Tiene las titulaciones de Ingeniería Civil y Máster Universitario en Ingeniero de Caminos. Es consultor en Infraestructuras de Transporte y Medio Ambiente, codirector del clúster de innovación RoadLab Safir UAX sobre materiales y soluciones de firmes y pavimentos y profesor del Máster en Planificación y Gestión de Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Madrid. Me voy a saltar toda tu experiencia profesional, que es enorme. A continuación está María Dolores Ortiz, Lola, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Es ingeniera de caminos de la promoción del 96, funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde 2004 y desde 2019, el puesto que ocupa en la actualidad, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Anteriormente ha sido secretaria general técnica con rango de directora general en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en la Junta de Andalucía. Durante su trayectoria en la Administración Pública ha ocupado puestos relevantes como su directora general de Desarrollo Urbano en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, subdirectora general adjunta en la Subdirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como otros cargos de responsabilidad. Y nuestro último ponente, aquí a mi lado, es Cristian López Carbón, tesorero y presidente de la Comisión de Infraestructuras y Transporte de la Cámara de Comercio de Granada. Cristian López es empresario y pertenece al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio. Preside su Comisión de Infraestructuras. Cristian nació en París y llegó a Granada en el año 83, habiendo vivido en diferentes ciudades como Murcia, Lisboa o Madrid. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la UPM y ha desarrollado su vida profesional en vías y construcciones del 90 al 96 y en ferrovial del 96 a 2003, siendo delegado en Madrid los últimos 4 años. En 2003 fundó las compañías Grupo Civil, constructora que opera en Latinoamérica. Actualmente, además de la constructora Prodesur, participa en la empresa concesionaria del puerto deportivo Mar de Cristal en la región de Murcia, en la tecnológica de tratamiento de aguas Credence Spain,
así como en otras del sector medioambiental con una importante carga de I+D+I en su core empresarial. Bueno, ya presentados nuestros ponentes, vamos a dar 5 o 6 minutos para que cada uno nos dé su experiencia sobre el tema de la mesa redonda, que es carreteras verdes, resiliencia climática y eficiencia energética. Empezamos por ti, Camino. Venga. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar mi intervención dándoles 3 datos, todos ellos relativos al año 2019, que es el último año que ponemos datos en el portal de los usuarios de transporte y la logística. El primero de ellos es que la carretera tuvo una cuota del 85,4% de los viajeros kilómetros. El segundo, que el 89,7% de los viajes que se realizan en familia por motivos de ocio, recreo y vacaciones se realizan por carretera. Y el tercero, en relación al transporte de mercancías, que se transportaron por carretera el 95,2% de las toneladas. Bueno, ¿qué significan estos 3 datos? Que los ciudadanos y las empresas de este país eligen prioritariamente la carretera para su movilidad, ya sea por motivos profesionales o personales. Y eso es una realidad. Los viajes por carretera ponen una sencilla, práctica, barata y sobre todo 100% disponible forma para desplazarse. Pensar que en el futuro los ciudadanos de este país nos moveremos solo sobre vía férrea o ciclista es una idea alejada de la realidad. Por supuesto que deben existir esos modos de transporte y por supuesto que tenemos que desarrollarlos, pero por mucho que invirtamos en este tipo de infraestructuras, nunca tendrán la presencia y sobre todo el alcance que hoy tiene nuestra infraestructura viaria. Sin embargo, el mundo ha cambiado, el cambio climático es una realidad y la escasez de fuentes de energía tradicionales también. Por eso, los gestores públicos que nos dedicamos a trabajar en la carretera tenemos una obligación para con nuestros ciudadanos, y es que desde ya mismo debemos invertirnos en conseguir una infraestructura viaria sostenible, con impacto medioambiental mínimo y con una huella de carbón reducida, actuando, en mi opinión, prioritariamente en 2 frentes. Debemos consolidar la idea de que la carretera contribuye a una economía sostenible y debemos modificar nuestra forma de proyectar, de visitar, construir, conservar y explotar la infraestructura viaria para que la misma sea merecedora del calificativo verde. ¿Y cómo conseguimos un calificativo verde? Bueno, pues no hay una normativa específica que nos indique qué es lo que hay que hacer, pero sí hay un consenso sobre los criterios que la infraestructura debe cumplir para obtenerla. Estos requisitos podrían resumirse en primer lugar, que la infraestructura conserve los ecosistemas por donde pasa, disminuyendo e incluso eliminando el impacto ecológico, social, antropológico y paleontológico, evitando el deterioro de esos ecosistemas frágiles. En segundo lugar, debe incorporar nuevos materiales con ventajas ambientales, así como prácticas de reutilización de materiales. Y en tercer lugar, debe ser eficiente energéticamente, racionalizando y reduciendo el uso de la energía durante la construcción y conservación de la vía y ofreciendo energías alternativas a los vehículos que transitan por ella, así como para sus instalaciones. Creo que todos los que estamos aquí en esta sala estaremos de acuerdo en que el primer requisito, que nuestra infraestructura viaria conserva los ecosistemas por donde pase, está ampliamente complementado por cada una de las actuaciones que hacemos, gracias a la evaluación ambiental de nuestros planes, programas y proyectos. Por tanto, debemos enfocar nuestra acción fundamentalmente en desarrollar los otros 2 requisitos, incorporar nuevos materiales con ventajas ambientales, utilizar prácticas de reutilización de materiales y conseguir ser eficientes energéticamente. Muy brevemente voy a decir qué es lo que estamos haciendo la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana en estos aspectos. En cuanto a la utilización de nuevos materiales con ventajas ambientales y prácticas de reutilización, para el proyecto y ejecución de obras de firmes estamos utilizando, de acuerdo con la Orden Circular 40/2017, prácticas de reciclados de firmes. Igualmente, estamos empleando el polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso para nuestros betunes asfálticos. Por otro lado, para la eficiencia energética, en la Subdirección General de Construcción ya desde hace 3 años nos hemos propuesto el que nuestras obras sean autosuficientes. ¿Qué significa? Que todos los materiales que necesitamos para las obras consigamos obtenerlos de la propia obra. ¿Cómo? Pues analizando minuciosamente y gracias a la Dirección Técnica del Jefe de Área de Geotecnia, los materiales que tenemos en la obra para intentar minimizar el tener que ir a canteras para traer los materiales y tener luego que ir a vertederos para echar los materiales que no podemos utilizar. Por otra parte, también estamos desarrollando desde hace 1 año proyectos de actuaciones complementarias a obras en ejecución para desarrollar plantas solares fotovoltaicas, fundamentalmente para la generación de energía eléctrica para autoconsumo para la iluminación de los túneles. Es importante saber que la energía solar fotovoltaica tiene una ventaja muy importante para la iluminación de los túneles,
porque precisamente la iluminación, o sea, entre el 60 y el 70% del gasto energético en la iluminación de túneles se produce durante las horas de mayor radiación solar, que es cuando hay que iluminar más las focas de los túneles. Bueno, pues justo en esas horas es donde más energía solar se puede producir. Finalmente, querría comentar también el plan de implantación de sistemas inteligentes para la gestión de la iluminación en túneles de la red de carreteras del Estado que está desarrollando la Subdirección General de Conservación, en el que este plan se desarrolla, quiere definir las horas necesarias para mejorar la eficiencia energética en el alumbrado normal y de seguridad de un túnel, cumpliendo el Real Decreto 635-2006 y la Orden Circular 36-2015. Y bueno, simplificando muchísimo este plan, significa que queremos eliminar o modificar todas las proyectores de vapor de sodio de alta presión, así como las luminarias fluorescentes para salidas de emergencia por luminarias LED, que tienen un gasto energético menor y que además tienen un gasto de mantenimiento también menor. Hay que señalar que el 80% de la factura eléctrica de la Dirección General de Carreteras se debe a la iluminación de los túneles, una media de 23 millones de euros. Por lo tanto, todo lo que hagamos en esa vía pues, es vital para nuestra eficiencia energética. Y ya por último, estamos también preocupados desde la Dirección General de Construcción en cuidar todo lo que es tratamiento ambiental, tanto de vertederos como de préstamos, como todas las zonas que quedan en las carreteras, en las zonas de dominio público, así como los emboquilles de túneles. Es necesario que cuidemos y que le demos cariño a ese momento de la obra que ya sé que siempre viene al final, es decir, la revegetación de tratamiento ambiental llega al final de la obra cuando no tenemos ni tiempo ni dinero, pero es necesario que nos invirtamos en ello porque todas esas zonas pueden suponer reales sumideros de CO2, si me permiten la expresión. Bueno, con estas medidas, si además de todo ello consiguiéramos que nuestro vehículo que transita por las infraestructuras viarias fuera un vehículo limpio, conseguiríamos sin duda alguna que la carretera fuera el modo de transporte más sostenible y más eficiente, y de verdad creo que nuestros ciudadanos nos lo agradecerían. Muchas gracias. Gracias, Camino. Muy interesante el resumen que nos has hecho de todas las iniciativas de la Dirección General. A continuación, Alberto, imagino que nos darás la perspectiva desde la Junta de Andalucía. Buenas tardes a todos, señores y señores. Bien, yo realmente voy a hacer un compendio de muchas de las cosas que se han dicho esta mañana. Estamos haciendo la Junta de Andalucía. Cada uno, cada técnico y cada experto ha hablado de su libro. Yo voy a hablar de los libros de todos. Realmente, el título de las carreteras verdes de resiliencia climática son carreteras verdes. El aspecto. Por un lado está el tratamiento de carreteras verdes, el puesto de tratamientos más integrados en el entorno, sobre todo si es un parque natural, pero yo creo que tenemos que hacer más hincapié en la resiliencia climática. La carretera verde, como digamos, que las carreteras nuestras, que son inevitables e insustituibles, como ha dicho Camino, han sido y serán el mayor medio de transporte, tanto de mercancías como de pasajeros. Y digo serán, por lo cual, si inevitablemente vamos a tener que utilizar las carreteras, vamos a hacer carreteras que consuman menos recursos, en materiales, incluso residuos, y que sean más integradas en el entorno. La Consejería de Fomento e Infraestructuras de Relación del Territorio, a través de la Dirección General de Infraestructuras, tiene básicamente tres programas de actuación para hacer las carreteras más sostenibles, ¿no? Las mezclas MASAI, que ya han hablado de ellas, grado 1, grado 2, incluso grado 3, que son incorporando sensores. Estos sensores, dirán ustedes, bueno, pero ¿para qué esos sensores? Bueno, eso es una puerta abierta al futuro inimaginable. Todo lo que la tecnología digital sea capaz de desarrollar, probablemente mucha parte de ella se podrá incorporar en la carretera. Se trasladará a los vehículos, esos vehículos que hablamos autónomos y que se conducen solos,
todo eso probablemente necesitará una serie de sensores vía satélite o incluso en las carreteras, y habrá que incorporarlos a la carretera. Esos son las mezclas MASAI de grado 3 o de grado 2 plus, como se les llama. Todas las mezclas MASAI, como han dicho, hay tres grados. El grado 1, que son mezclas templadas o semicalientes, convencionales o modificadas, con polvo de neumático o con residuos de agrícolas. Las grado 2 son con incorporación de reciclados, con lo cual ya estamos, por un lado, bajando la temperatura del betún y, por otro lado, incorporando materiales de la propia carretera. Como ha dicho el amigo, tenemos que procurar aprovechar lo que tenemos y no seguir utilizando materiales externos a la carretera. Y el grado 3 serían las, o grado 2 plus, las que tienen los sensores estos, que nos servirán en el futuro, pues para que los coches probablemente sean más eficaces, que nos servirán para controlar mejor las carreteras. Se pueden tener sensores de temperatura, se pueden tener sensores que cuenten los vehículos en tiempo real y tener una intensidad, no media, sino intensidad instantánea en cada momento. Y como digo, es una puerta que abre infinitas posibilidades. Se pueden tener sensores de todo tipo en función de cómo se vaya desarrollando la tecnología digital, ¿no? El segundo aspecto en el cual la Dirección General está trabajando, ya ha habido experimentos y experiencias, que son los firmes fonoabsorbentes. Evidentemente se seguirá trabajando para que cada vez sean más absorbentes, sobre todo para las travesías y para hacer más humanas las travesías de las poblaciones, que inevitablemente tienen que existir. Y el tercer programa de carreteras verdes, sostenibles y demás es la eficiencia energética. El camino ha dado un apunte, pues transformar en todas las travesías que atraviesan nuestras carreteras las lámparas de vapor de sodio por lámparas LED, en los enlaces, aquellos enlaces que estén iluminados, cambiar todas las lámparas de sodio por lámparas de autónomas con placas solares y LEDs, o las intersecciones, iluminar las intersecciones también con farolas de LED y con placas solares, ¿no? Es una apuesta que estos tres programas son una apuesta y constituye una apuesta que la Dirección General y la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio tiene para cada vez más hacer las carreteras que sean más sostenibles, que significa que consuman menos recursos, sobre todo recursos fósiles, que utilicemos materiales que, siendo de residuos, mejoran las características de los materiales que utilizamos del betún, que utilizamos en las carreteras, y cada vez avancen más hacia esa disminución de la huella de carbono, que es el objetivo, yo creo, de la Agenda 2030, reducir la huella de carbono, y seguiremos en esa línea. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A continuación, Ángel, nos darás tu visión de la universidad y de la ingeniería, entiendo. Muchas gracias, Charo. Es un placer estar aquí con todos ustedes y en un congreso en el que además yo creo que se está viendo claramente, pues, que los vectores están siendo, pues, de lo que ahora hablamos, ¿no? De la transición ecológica y de la transformación digital, qué duda cabe. Yo, bueno, voy a ser breve, simplemente recordando lo que son las grandes estrategias medioambientales que tenemos delante, ¿eh? Y cuando digo tenemos delante, es en el delante inmediato, y creo que cualquier actuación que hagamos, hoy se ha hablado mucho de ello, mañana, pasado, se seguirá hablando, pero cualquier cosa que hablamos debe estar siempre perfectamente encajada en esas grandes estrategias medioambientales de por lo menos esta primera mitad del siglo XXI, que son, pues, las tres claras que yo creo que estamos hablando todos. Por un lado, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenemos que tener claros, que no son uno ni dos, sino que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con un montón de metas a cumplir. Lamentablemente, a nivel mundial vamos fatal, ¿eh? A pesar de que estamos en esa década, vamos a decir, de la acción, 2020 a 2030, pues va a tener que llamarse década milagrosa si realmente vamos a acercarnos a esos objetivos que están marcados en la Agenda 2030 y en todo el resto de estrategias que ya también se marcan esta década, precisamente como mismo horizonte temporal. En el caso de España, por ejemplo, solo tenemos una buena nota en igualdad de género, como puede mostrar esta mesa, por ejemplo, ¿eh? Pero en el resto de notas, de objetivos, de metas,
la verdad es que vamos bastante mal, con lo cual creo que tenemos que ponernos las pilas y creo que tenemos que cuantificarlo adecuadamente. En el ámbito de las infraestructuras, pues ha sido Chopin quien recientemente nos ha recordado en la presentación de su informe de construcción e infraestructuras 2021-2022, donde se nos ha mostrado que el desarrollo de las infraestructuras que necesita España van claramente en la línea del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en mejorar las que tenemos como en hacer las que todavía nos faltan dentro de las grandes redes y las pequeñas redes de infraestructuras que todas cuentan y todas tienen que funcionar, valga la redundancia, en red. Por otro lado, la segunda gran estrategia pues es la transición, la necesaria transición hacia la economía circular. Lo comentaba Alberto, se lleva hablando toda la mañana de un tema tan interesante en el que creo que la ingeniería de carreteras tenemos mucho hecho, pero todavía tenemos que cambiar el chip. Fíjense ustedes que seguimos hablando de reciclado cuando realmente es reutilización. Y eso en el ámbito de la economía circular son dos cosas completamente distintas, efectos de valoración, efectos de cuantificación, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Te lanzo aquí el guante, Charo, Camino, aprovechando que estáis aquí ahora modificando normativas y demás, a que aprendamos a comunicar a la sociedad de que lo que hacemos no es reciclado, lo que hacemos es reutilización. En muchos casos, también hacemos reciclados y valorizaciones, pero cuidado porque son dos términos, repito, que en esa economía circular de la que hablamos son dos cosas bien distintas y estamos en dos escalones bien distintos y creo que es muy importante contar las cosas que hacemos bien, que además tenemos experiencia. Alberto y yo ya hemos coincidido en otros congresos andaluces hablando precisamente de estas técnicas y no es precisamente de ayer, de cuando ya hablábamos de estas técnicas, que también hablábamos antes en el café y en el aperitivo, o sea que yo creo que eso es importante. Y luego la tercera gran estrategia de la que estamos hablando aquí es del cambio climático. Obviamente la lucha contra el cambio climático es fundamental, está claro que es un objetivo clarísimo, pero desde dos puntos de vista que también en el ámbito de las infraestructuras debemos tener muy claro y creo que todavía nos falta un pasito por dar. Por un lado está claro la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mitigación. Recordemos que tenemos unos objetivos a nivel europeo de ser neutros climáticamente en el año 2050. Bueno, aquí vuelvo a repetir un poco lo de la Agenda 2030, está por ver si llegaremos, pero por lo menos como objetivos para marcarnos son importantes, pero eso implica muchas más cosas de las que estamos haciendo a día de hoy. Y luego está el otro gran factor dentro de lo que es la lucha contra el cambio climático, que es la adaptación, necesaria adaptación y resiliencia frente al cambio climático, que creo que aquí las infraestructuras también tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hacer, y además, curiosamente, es la inversión en temas ambientales que es claramente rentable. Hay estudios ya hechos de todos los sectores, no solo el nuestro, donde cualquier inversión en adaptación al cambio climático tiene un retorno positivo de entre 2 y 10 veces la inversión inicial. O sea que creo que si esto no nos anima a meternos de lleno en la adaptación al cambio climático, pues ya no sé qué nos tiene que animar, porque aquí ya no es cuestión de objetivos, es simplemente una cuestión de una rentabilidad clara. Por lo tanto, vuelvo a repetir que estamos de lleno ya en la década de la acción y la verdad es que creo, en mi punto de vista, que tenemos todavía que seguir dando pasitos en la línea de la sostenibilidad, en las estrategias de la sostenibilidad que estábamos comentando. Y me gusta hablar del futuro inmediato. El futuro inmediato que ya está aquí es, por ejemplo, a nivel europeo, el paquete legislativo Objetivo 55, donde está trabajando la Comisión Europea, donde recordemos que se llama 55 porque los objetivos de reducción de emisiones para el año 2030 es de un 55% con respecto al año 90. Hemos avanzado en torno al 24%, todavía nos queda mucho camino que recorrer, mucha huella de carbono que ahorrar, o sea que bienvenidas sean todas las soluciones que se están planteando en este congreso y muchas más, pero luego también dentro de lo que es el Pacto Verde Europeo y demás, recordemos que se está desarrollando, se nos va a venir encima en breve, un régimen de comercio de derechos de emisión independientes para el transporte por carretera y la edificación. Y yo creo que ahí, en ingeniería de carreteras, pues tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que patalear, entiendo, para que se empiecen a valorar todas estas actuaciones que hacemos de reducción de huella de carbono, de sumideros, de adaptación frente al cambio climático, y entiendo que estamos a tiempo todavía de levantar la mano y que se nos considere adecuadamente, porque si no, nos vamos a ver de repente con un régimen de comercio de derechos de emisión, con todo lo que ello implica, los sectores industriales que están aquí presentes ya lo saben de sobra, todo lo que llevan batallando con ello, y eso creo que es muy importante ponerlo las pilas a tiempo. Por lo tanto, bueno, simplemente como nota positiva, hoy se han comentado muchos casos de mejoras ambientales, además ya estamos ya pues muy familiarizados, como también se ha visto, pues con herramientas, con sistemas, porque hay que cuantificar las mejoras ambientales, no hay que contarlas. Recuerdo cuando comenzaba mi tesis doctoral, que yo ya me avezaba a decir que con el fresado pues se ahorraba y me decía mi tutor entonces, ¿se ahorra? ¿Cuánto? Mientras no tengas el dato, eso de se ahorra, quítalo del papel.
Entonces, repito, tenemos que cuantificar realmente cuáles son esas mejoras ambientales que aportamos, análisis de ciclo de vida, análisis multicriterio, etcétera, etcétera. Y eso es, creo, repito, el marco en el que nos tenemos que seguir desenvolviendo. Y repito, hemos hecho muchas cosas, pero tenemos que seguir escalando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muy interesante tu intervención. A continuación, Lola nos dará su visión del ayuntamiento. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me veía muy fuerte, ¿no? Vamos a hablar un poco el micrófono. Nada, agradecer a la Asociación Española de la Carretera, a Juan, su presidente Juan Lascano, y a la Junta de Andalucía, en nombre de la consejera Maristán y Enrique Catalina, por la organización de este magnífico congreso, que nos podemos reunir de nuevo en Granada, que la verdad es que pues, es un gustazo, ¿no? Poder compartir con todos los compañeros este ámbito aquí. También quería agradecer a todas las empresas andaluzas que estáis aquí hoy presentes, la ayuda que tuvimos en la famosa borrasca Filomena, que nos ayudasteis muchísimo durante esa semana fatídica que pasamos en Madrid y ahí que no nos podíamos mover en ningún sitio, ¿no? Y bueno, pues como han comentado un poco mis compañeros y en línea con lo que está comentando aquí, la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático son una prioridad total y absoluta en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Por eso, en el septiembre de 2019 se presentó la Estrategia de Calidad del Aire y Movilidad Madrid 360, que es una estrategia global que afecta no solamente a todos los distritos de la ciudad, sino también que ataca a todas las fuentes de emisiones de la ciudad de Madrid. Esta estrategia se desarrolla en 4 bloques normativos muy importantes: la hoja de ruta hacia la neutralidad climática, donde el Ayuntamiento pues, apuesta más allá de la media de la Unión Europea y apuesta a llegar a una reducción de un 65%, como ha comentado Ángel, la media es un 55% respecto a las emisiones de CO2 del año 1990. Luego tenemos la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, donde se focaliza muchísimo en la electrificación. En general, la electrificación de la ciudad, que afecta tanto a lo que es la edificación como a la movilidad en general, ¿no? Tanto electrificación del transporte público, electrificación de las plazas de aparcamiento, electrificación de puntos de carga eléctrica en calle, electrificación en general también, incluso de los automóviles con los que nos movemos el Ayuntamiento de Madrid y de las subcontratas que van a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Luego tenemos la Ordenanza de Movilidad y la Ordenanza de Movilidad Sostenible, donde también se incluyen unas medidas muy potentes, por un lado tanto de la definición de zonas de bajas emisiones, que como sabéis, con la nueva ley de cambio climático y transición ecológica, en todas las ciudades de nuestro país, de más de 50.000 habitantes, tienen que tener al menos una zona de bajas emisiones. Pues ahí se aborda todo el tema de las bajas emisiones y bueno, pues muchos elementos de calmado de tráfico, reducción de velocidad, etcétera. Y luego también tenemos el plan de movilidad saludable, sostenible, segura y smart. Tenemos las 4 S, pues trabajando totalmente también en línea con esa movilidad más sostenible, y también hay que hacer algún carril bici. Y también, por supuesto, también se está trabajando en este sentido con las calles y las carreteras de la Ciudad de Madrid, con medidas de pavimentos fonoabsorbentes, medidas de pavimentos también que sean menos contaminantes, la implementación de productos fotocatalíticos que cogen los productos contaminantes y los colmatan, ¿no? Digamos, que también ayuda muchísimo a la calidad del aire. Y luego también estamos trabajando muy intensamente en la renaturalización de esos espacios que rodean la carretera, ¿no? Como toda la zona de M30, estamos trabajando un proyecto muy bonito de renaturalización de M30, que también al final nos genera un elemento de absorción del CO2, ¿no? También otro proyecto muy bonito es el bosque metropolitano, que también pues, es un gran anillo que va a rodear la ciudad de Madrid, que también pues, va a hacer este efecto de mejora de la calidad del aire y al final también de la calidad de vida de los ciudadanos. La intención también es dotar a los ciudadanos de mayor espacio público para disfrutar del espacio público, caminar, etcétera, y sin embargo, pues bueno, pues lo que son las infraestructuras viarias, pues más bien de meterlas como un poco como calle 30, ¿no? Soterrarlas de tal forma que pues, ese espacio público se pueda disfrutar. Y luego, pues nada, también trabajar con la tecnología, ¿no? Yo creo que estamos todos esperando que llegue el 5G, vehículos autónomos, que van a optimizar también mucho la movilidad de las grandes ciudades. Y bueno, poco más. Yo creo que ahora nos dejamos algo para las preguntas, ¿no? Bien, muchas gracias, Lola. Bueno, hemos visto la situación en la red de carreteras del Estado, en la red autonómica, en la red local, la postura de la universidad, nos falta la postura de la empresa. Adelante, Cristi. Muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera y a la Junta de Andalucía por contar con la Cámara, tanto en el Congreso como en particular en esta mesa.
y felicitar a los organizadores. Bueno, nosotros, como la Cámara de Comercio, siempre decimos que es la casa de los empresarios, como tú bien has dicho, vamos a hablar más del torero que del toro, es decir, más de la empresa que construye la carretera que de la propia carretera. Aquí ya hay mucha sabiduría, mucho predicamento, como hemos podido ver, ¿no? Y esta mañana también. La Cámara de Comercio somos muy conscientes de lo importante que es para la empresa conceptos como sostenibilidad y un término nuevo que se está empezando, no sé si lo habéis escuchado, se está empezando a utilizar mucho, que es la circularidad, una cosa que se está acuñando y que yo creo que va a dar mucho que hablar. Creemos que es muy importante para la empresa, sobre todo, básicamente, la primera cuestión por una propia responsabilidad, ¿no? Por el papel que jugamos las empresas en el respeto por el medio ambiente, en el ahorro energético, en la eficiencia de y optimización de los recursos. Pero como última cuestión, más que la propia responsabilidad, es la competitividad, porque nosotros estamos convencidos que una empresa sostenible y circular y responsable es una empresa eficiente y por tanto competitiva. Si eso le añadimos que cada vez más nuestros clientes, sean clientes privados, sean clientes públicos, están demandando y están primando ese tipo de actitudes responsables, sostenible, verde en definitiva, pues nos da una visión de conjunto de que todos los agentes intervinientes, ¿no?, están implicados y muy comprometidos. Esta mañana, sin ir más lejos, la consejera nos lo decía, nuestra consejera, que la revolución verde viene de incluso de la propia presidencia de la Junta de Andalucía, con lo cual eso en cascada, la propia Consejería de Fomento lo lleva como bandera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, me voy a permitir una pequeña paréntesis comercial de la Cámara, porque tiene el apellido de la Cámara de Comercio. En la propia Cámara de Granada hay una oficina de la sostenibilidad que se fundó hace 2 años, y ahí lo que se hace es que a la empresa se le ayuda a que puedan valorar y hacer un seguimiento a su huella de carbono. La propia Cámara lo tiene. De manera que, además de ratios que en las empresas se utilizan, como pueden ser ratios financieros, ratios económicos, ratios de, no sé, de contratación, laborales, etcétera, porque hay un ratio que sea de descarbonización, por lo que estamos hablando, y ayudar a las empresas a llevarlas de la mano a que eso se implante en todas, pequeñas, medianas, las grandes ya lo están haciendo, y que se pueda hacer un seguimiento. Prueba de ello es que dentro de unos días hay una, para dar a conocer esto, hay una feria de la sostenibilidad en la Cámara que está centrado en el sector de la construcción, de la energía y de la automoción. Bueno, cerrando ya el paréntesis comercial, nosotros siempre queremos traer una reflexión y pensando en las pequeñas y medianas empresas constructoras, si realmente tenemos, y hablo en primera persona del plural porque yo también lo soy, si la empresa pueden conseguir tener ese sello verde que decía esta mañana la consejera, y si, concretando un poco más la pregunta, si estamos capacitados, si la administración de verdad lo apoya y lo fomenta y lo pone fácil. Yo creo que hasta ahí las respuestas son todas afirmativas, ¿no? Es decir, que las empresas, yo creo que sí que estamos capacitadas y la administración lo está poniendo muy fácil. Prueba de ello que hay resultados como el que se ha visto esta mañana de las mezclas Masai, fruto de una colaboración y un acuerdo de la universidad, la empresa y la administración. Pero si sacamos un poco más el foco de la pregunta, decimos, bueno, ¿realmente se fomentan los acuerdos entre la universidad y la empresa para este tipo de trabajo? ¿Realmente el sistema te lo hace fácil el hecho de que haya transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa? Bueno, ahí ya quizás aparecen las dudas, ¿no? En definitiva, nosotros creemos que lo que tenemos es un gran reto, en concreto, hablando de las carreteras, retos muy interesantes para conseguir carreteras inteligentes, con menor coste de mantenimiento, más resistentes, menos costosas en términos energéticos e incluso que absorban el ruido. Vemos, ya hablando de otros sectores incluso, que esto al final es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de la forma en que se hacen las cosas. Se están generando incluso nuevos profesionales, nuevas técnicas de hacer las cosas que siempre se hacían, pero ahora de otra manera. Entonces, incidir desde la Cámara en que creemos que todos los actores intervinientes son fundamentales. Ese reto no es un reto ni de las empresas, ni de la administración, ni de las universidades, es un reto conjunto. Y estamos convencidos, desde el punto de vista de la empresa, estamos dispuestos a asumir ese desafío. Básicamente eso. Muchas gracias. Yo, después de escucharos a todos habláis de las medidas que estáis haciendo
en vuestros ámbitos. Todas son fomentando pues, la reutilización o reciclado, los pavimentos fonoabsorbentes, la eficiencia energética, la resiliencia. Y siendo así que hacemos esta función todos los profesionales en nuestros ámbitos, ¿por qué tenemos tan mala prensa la carretera? No sé si quién quiere empezar. ¿Cómo es que comunicamos normalmente? Estamos en este congreso, hablando entre nosotros muy bien, pero lo importante es que salgamos fuera, que haya gente en este congreso, gente que nos aporte otros puntos de vista más transversales de nuestro sector, pero relacionados con el resto, que nosotros estemos presentes en otros congresos donde no tenga nada que ver con carreteras. Creo yo que gran parte va por ahí, no sé si coincidís conmigo en ese aspecto, en que somos así un poquito, vamos a decir, endogámicos, ¿no? Cogemos el concepto de carretera, vamos a decir, como rotonda, nos metemos nosotros solos, empezamos ahí a dar vueltas en torno a lo nuestro, qué bien nos lo pasamos hablando de firmes, yo el primero, si lo sabéis de sobra, ¿no? Pero lo importante es salir ahí fuera y cuando se creen comités, por ejemplo, para la sostenibilidad, lo que decía yo antes, para aportar en un régimen de comercio de derechos de emisión, levantar la mano y decir, oiga, nosotros somos, como decía esta mañana un ponente, no somos un vertedero, ni mucho menos, somos una central de valorización de desechos, subproductos y residuos. De repente alguien va a decir, uy, pero lo tuyo no era una carretera, eso mismo. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos. Yo creo que tenemos una debilidad adicional y es que el vehículo que transita por nuestra infraestructura es contaminante a fecha actual. Es decir, no está todavía desarrollado como debería y tampoco en nuestra red, al menos, y ya lo sabéis, estamos trabajando en eso, no tenemos los puntos de recarga necesarios, que en Madrid sí que los estáis poniendo, quizás sea más sencillo, está más localizado, para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de cuando se plantean la posibilidad de adquirir un nuevo vehículo, ir al vehículo eléctrico, ir al vehículo menos contaminante, porque es verdad, y esta pregunta creo que nos la hemos hecho todos, no es un vehículo para ir solamente todos los días al trabajo, sino que es un vehículo familiar. Entonces, eso es algo que no está tanto en nuestras manos, pero sí que es necesario que se desarrolle. Lo que sí está en nuestras manos es esos puntos de recarga, es decir, tranquilizar a la gente de que pueden comprar ese nuevo vehículo y que van a poder llegar a cualquier punto de la red porque van a tener una manera de cargarlo. Entonces, en el momento, por eso decía, ¿no? En el momento en que esta debilidad la superemos, pues obviamente yo de verdad creo que por lo que he dicho, por el alcance, por todos los kilómetros que tenemos de red, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, como en los ayuntamientos, tiene que ser el modo más sostenible y eficiente. Es así. Parto con un camino que el hecho de que la carretera se utilice con vehículos que contaminan, ahora mismo digamos que el vehículo privado es como el enemigo, ¿no? Entonces, abatir. Entonces, claro, pues efectivamente, al ser el sustento de esos vehículos contaminantes, pues realmente pues está por eso mal visto, pero también los coches eléctricos necesitan la carretera para transitar. O sea que en ese sentido es un modo fundamental que nos comunica, que nos conecta con otras ciudades dentro de las propias ciudades, por lo tanto es totalmente básico. Sí que en grandes ciudades como la ciudad de Madrid, pues para el transporte colectivo se necesita dotarlo de un buen transporte público que realmente también evite esa congestión, ¿no? Que también es otro elemento negativo en las grandes ciudades, que también echa para atrás y asocia a ruido, contaminación, tráfico, y se asocia a la carretera, ¿no? La carretera soporta el vehículo eléctrico, que ni hace ruido ni contamina. Y bueno, también se necesita en determinados momentos en las grandes ciudades moverse en coche para el puerta a puerta, pues en muchas ocasiones es fundamental, ¿no? Yo creo que sí, que habría que vender también un poco eso, que la carretera se necesita para todo, o sea, no solamente para el vehículo contaminante, sino también para otro modo de transporte sostenible. Al final los carriles bici son también carreteritas, digamos, ¿no? O sea, que en el fondo también pues llevan su pavimento, etcétera, y por algún sitio tenemos que circular de alguna forma, o caminar incluso, ¿no? Con lo cual son fundamentales. Y bueno, pues también el tema del ruido, por ejemplo. Yo creo que el ruido también en las grandes ciudades es otro elemento de calidad del aire que también se valora mucho. Y la congestión y el tráfico, pues al final con el vehículo eléctrico también es otro elemento muy positivo que se reduce muchísimo en las grandes ciudades. Y luego también, de acuerdo con Ángel, que si lo comunicamos mejor, yo creo que la campaña que se hizo de que las carreteras bien conservadas reducen muchísimo la contaminación, pues es fundamental. Eso nos obliga a las administraciones públicas a hacer unas inversiones importantes en conservación, que reduce ruido y reduce contaminación. Eso también tenemos que contarlo. Y hacer una reflexión
porque es verdad que el ciudadano solamente se acuerda de la carretera cuando coge un bache. Coge el bache y dice, hay que ver cómo están las carreteras y no sé qué. Y entonces se da cuenta que está utilizando un elemento que cuesta mucho dinero mantener y que cuesta mucho dinero ejecutar, y sin embargo el ciudadano nunca lo pone en valor. Lo está usando, como está ahí, pues no lo pone en valor. Y hoy voy a hacer una reflexión con lo que ha pasado en la pandemia. También, antes de la pandemia, bueno, pues el médico estaba ahí y nadie le echaba cuenta, como dicen en la pandemia. La gente de la calle se ha dado cuenta de lo importante que es la sanidad. Yo veo el problema, no sé cómo se resuelve, pero el ciudadano tiene que entender que las carreteras son esenciales para su vida. No se da cuenta. No somos capaces de transmitirlo, como dice Ángel, no somos capaces de transmitir las mejoras que tenemos, pero tampoco somos capaces de hacer ver al ciudadano, oiga, esto es esencial para que usted viva, esto es esencial para que usted desarrolle su vida con normalidad. El ciudadano no piensa eso de la carretera, piensa que está mal y porque hay un bache. Eso es lo que piensa el ciudadano de la carretera. Tendremos que cambiar ese paradigma. Hombre, a la sanidad le ha, entre comillas, le ha venido bien el tema de la pandemia para ponerla en valor. Ahora ya todo el mundo sabe y aprecia la sanidad. Bueno, pues a ver qué podemos hacer nosotros para que el ciudadano aprecie y valore que tiene una carretera para trasladarse de un sitio a otro, que la tiene ahí, que cuesta dinero, que tiene que invertir, que tiene que gastar impuestos en pagar esas mejoras, esa conservación, pero que se dé cuenta que es un elemento que es indispensable para su vida. Eso el ciudadano no lo percibe. Yo creo que además, si echamos la vista atrás, no hace muchos años, la red de carreteras no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora. Entonces parece que la carretera se termina, se inaugura y al día siguiente parece que lleva toda la vida, ¿no? Me viene a la cabeza esta mañana la intervención del consejero de la región de Murcia, que ha hecho un alegato, así que estamos de coordinado de la mesa, donde decía, nos cuesta mucho trabajo conseguir presupuestos para mantener las carreteras, porque no está socialmente bien visto. Eso va a servicios sociales, a educación, a sanidad. Es decir, realmente es el problema de comunicación que estamos diciendo, claro que lo es, lo que estamos contando. Es decir, el evento, además de vertebrado, está incrustado en la sociedad, si no como estábamos en los años 60, como estamos ahora, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Yo hago otro apunte más. Durante la pandemia que dices que se puso de manifiesto el valor de la sanidad, también se puso de manifiesto el valor de la carretera. Hubo que habilitar, llegar a acuerdos con gasolineras para, a pesar de estar todo el mundo confinado, para que hubiera servicios de hostelería, para que los transportistas pudieran parar, comer, cenar, etcétera, para que nos llegaran a nuestras viviendas los productos sanitarios y de alimentación. O sea, que el valor esencial de la carretera quedó puesto de manifiesto y aún así no ha calado lo suficiente como para que la carretera sea valorada como se merece. Como decía Camino, es el modo favorito de transporte de los españoles. Desde nuestro ministerio se pretende fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, pero hoy por hoy el 95% va por carretera. Se quiere pasar un 10% a ferrocarril, pero seguirá siendo un 85% de mercancías las que van por carretera. Y es necesario invertir en carreteras. Bueno, perdona, se me sale la... ¿Qué medidas creéis que se están adoptando o cuáles se podrían adoptar en entornos interurbanos para minimizar la huella de transporte por carretera? El director que está aquí, porque he dicho que hay una cuarta inversión muy importante de la Dirección General de Infraestructuras, que son los carriles bici interurbanos. Es decir, la Junta de Andalucía está invirtiendo bastantes millones de euros en hacer carriles bici interurbanos. Pero no solamente para que salga los papás con los niños, las mamás con los niños a pasear los domingos, sino para que la gente se desplace en bici. Que coge una bici, no coge un coche. Ya está dejando de contaminar y dejando de dejar esa huella de carbono. Entonces, estamos haciendo carriles bici interurbanos. Aparte de que se han hecho muchos carriles bici urbanos, esa tecnología o esa inquietud por la movilidad sostenible en bici ya se está llevando a comunicar
por ejemplo, pedanías de Jerez con Jerez para que la gente vaya en bici y no necesariamente tenga que coger el coche, o entre Chipiona y Sanlúcar, o entre ciudades, en este caso de más de 50.000 habitantes, pero bueno, supongo que se extenderá a todo tipo de ciudades. Bueno, pues es algo que estamos haciendo en la movilidad interurbana que puede contribuir, ¿no? Que contribuye, de hecho, a la reducción de la huella de carbono. También un poco ligado a lo que decía Camino, por ejemplo, pues el tema de fomentar otros medios de transporte que generen menos emisiones, menos impactos. El estado de la carretera, tú sabes, pues a través del proyecto MIPAF, por ejemplo, liderado por ASERMA, cómo estamos terminando de estudiar y analizar, cómo el perfecto estado, el adecuado estado de un pavimento reduce mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. Hace unos años, pues con la Asociación Española de la Carretera, realizamos con el Ministerio de Transportes un proyecto de investigación muy interesante donde analizábamos cómo variaban las emisiones de gases de efecto invernadero y del resto de emisiones contaminantes en función del trazado, del diseño. Creo que sería muy interesante incorporar estos criterios en los propios proyectos ya de carreteras, porque está claro que la huella se puede reducir y mucho. La red de carreteras, he comentado las técnicas de fresado y firmes, porque son fresados, permítemelo, pero es verdad, y Charo lo sabe perfectamente, que se utilizan fundamentalmente en obras de rehabilitación de firmes. Es verdad que es donde tienen más cabida, pero yo creo que deberíamos extender un poco nuestra mente y utilizarlos en otro tipo de actuaciones. Bueno, la propia orden circular 40.007 lo dice, es decir, acondicionamiento de trazado, ensanches de plataforma, terceros carriles, allá lógicamente donde haya un firme, ¿no? Y en eso, bueno, creo que se está modificando actualmente la orden circular, porque había una, o sea, salía poco económica, tal y como estaba prevista por el factor de corrección que se hacía de los expresores de firme, pero bueno, tengo que comentar que, por ejemplo, en la autovía de Logroño, en Santo Domingo de la Calzada, sí que estamos planteándonos ya el utilizar fresados de firme en una obra nueva, que esto va a ser la primera vez que se hace. Igualmente, en el proyecto de la autovía del Baix Llobregat se está incluyendo un reciclado de firmes para obra de nueva construcción. Y bueno, pues es... Por ahí tenemos que ir, es decir, tenemos que empezar a utilizar técnicas que lo mismo no eran lo más idóneo, lo más sencillo, lo más inmediato, porque realmente esto, el tema de la sostenibilidad lo tenemos no solamente que vender, sino también que activar, ¿no? Y hablabas tú antes, Ángel, de que son rentables los proyectos sostenibles. Bueno, es que deben de serlo, porque lo que no se va a poder empezar a ejecutar ya, ni va a encontrar financiación, es todos aquellos proyectos que no lo sean, ¿no? Has hablado de concepto de circularidad, también se habla del concepto de taxonomía, es algo que está aquí y como no nos lo empecemos a aplicar, pues vamos a tener problemas de financiación, ¿no? Lo primero que están diciendo, la intermodalidad, es decir, abrir otros abanicos que en las mercancías se pueden por ferrocarril, que de hecho creo que el Ministerio está ya poniendo en marcha estos andenes de 750 metros para que haya unos convoys kilométricos de tráfico de mercancías, y no solo que haya ese tráfico de mercancías, sino que haya intermodalidad con la carretera. La idea es que fuera la última milla, pero que sean la última 10 millas, vamos a decir, ¿no? Que sea la parte que vaya por carretera. Sí, al final recuperar la carretera también. Claro. ¿Quieres comentar algo, Lola? Bueno, es el tema interurbano, pero vamos, yo creo que al final, creo que también sería interesante que si tuviera en cuenta eso que comentaba antes, ¿no? De la reducción de emisiones que supone esa conservación y mantenimiento, para que también pues, se pudieran aprovechar los fondos de recuperación para la carretera, que ha llegado muy poco, ¿no? De muy poco dinero de los fondos de recuperación de la Unión Europea, sí. Y se necesita también una inversión muy importante en ese sentido, ¿no? Yo creo que la Junta de Andalucía ha conseguido algunos fondos, ¿no? con las emulsiones MASAI, que bueno, pues algo así tendríamos que ir haciendo en el resto de administraciones para poder de alguna forma también aprovechar ese dinero tan interesante que va a llegar a nuestro país para mejorar nuestras carreteras, ¿no? ¿Os parece razonable plantear escenarios de compromiso de reducción de emisiones en 2030 que ya sabemos que están prácticamente abocados al fracaso? ¿Cómo lo veis? Plantear ningún objetivo no llegas a nada, por lo menos hay que plantear el objetivo aunque te quedes a media, al final algo consigues, te mejora, ¿no? Y bueno, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos, ¿sabes? Yo entiendo que sí que algo conseguiremos, por lo menos hay que creérselo, ¿no? Sí,
De hecho, si no se hubieran planteado esos objetivos a 2030, a lo mejor todo esto que estamos haciendo de reciclados o recuperación de mezclas más amigables del ambiente, betunes con adiciones de residuos, a lo mejor no hubiéramos empezado a pensar en estas cosas si no se hubieran fijado esos objetivos. ¿Que no se consiguen? Claro, han puesto el 5.25, bueno, si ponen el 20, pues habríamos llegado al 10. Entonces, no, yo creo que está bien el poner esos objetivos sabiendo de antemano que no se van a alcanzar. También se fomenta la innovación, investigación, también genera un modelo productivo nuevo, ¿no?, para nuestro país en concreto. Y reforzando un poco lo que dice Alberto, es que si no nos ponen esos objetivos, al final no nos ponemos ni a medir ni a mejorar, es la clave. O sea, que totalmente de acuerdo. Y además que ahora lo que tenemos que ya mirar a los contratistas, lo que tenemos ya que conseguir es que todos estos mejores medioambientales, estos firmes, estos betunes, todo esto, además sean compatibles económicamente compatibles, ¿no? Que no sean extremadamente caros, que no se pueda ejecutar por su precio, ¿no? Eso es lo que hay que desarrollar también técnicas de fabricación y de mejorar sus instalaciones. Bueno, lo que nos pedirán los contratistas, ¿no?, que están aquí, es que si ponemos esos nuevos materiales, que los valoremos correctamente también en los proyectos para luego poder sacarlos adelante y que no nos hagan el modificado correspondiente para cambiarlo por otra técnica distinta, ¿no? Eso sí que está en nuestra mano también, el poner un precio adecuado para que las cosas se puedan hacer. Muy bien. ¿Eres? Objetivo ambicioso, pero alcanzable. Y que sea con un poco de retraso. Muy bien. ¿Qué actuaciones se podrían proponer para mitigar o adaptar las infraestructuras de carreteras al cambio climático? Yo creo que ya hemos tocado un poco esto, ¿no? Entre, bueno, el reciclado, los nuevos materiales, la innovación, materiales más sostenibles, una solvente, catálisis, bueno, hay un amplio abanico, ¿no?, de posibilidades que ya están más o menos en marcha. Luego hay otra faceta, el tema del cambio climático, que no sé si iría por ahí, es decir, además de promover la sostenibilidad, el cambio climático, que es una realidad, es el tema de la resiliencia de nuestras infraestructuras. Es cierto es que el sector transporte no es el más afectado por el cambio climático, eso tenemos que decirlo, no es el más afectado, pero sí que hay una serie de valores que sí que pueden influir, ¿no?, y pueden generar efectos adversos a las infraestructuras. Todo el tema de precipitaciones, todo el tema de heladas, todo el tema de temperaturas máximas. Entonces, eso sí que es verdad que vamos a tener que empezar a tenerlo en cuenta quizás en los proyectos, para, además de los cálculos y los horizontes que teníamos ahora mismo como estándar, ampliarlos a las posibles afecciones que pueden dar el cambio climático por el tema de drenaje transversal, longitudinal, estabilizar terraplenes, etcétera, etcétera. A ver, no sea repetitivo. Además, es que aquí, perdonadme mi faceta aquí hoy de profesor Gruñón, se nos acumulan los deberes, porque también está el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, también para 2030, para que no nos confundamos de fecha ni nos hagamos eso en la agenda. Y en ese Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ligando un poco con lo que dice Camino, efectivamente, se nos está marcando que en el ámbito de las infraestructuras del transporte establezcamos o mejoremos todos los sistemas de drenaje, repensemos un modelo de operabilidad de las infraestructuras, que creo que es un buen momento para pararse a plantear ese aspecto, y también un poco ligado, pues, con esa transformación digital que decíamos antes, también se incide en el propio Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Yo creo que la carretera del futuro, una de las cosas que tiene que tener, es desarrollar unos sistemas de alerta, precisamente basado en toda esa sensorización que estamos hablando, para que el cambio climático sea algo ya que sea predecible. ¿Qué medidas de reoperabilidad de las infraestructuras se te ocurren? Pues establecer a lo mejor un sistema distinto, pues, por ejemplo, de alertas tempranas, ¿no?, de predicción en base a la historia de esa carretera desde el punto de vista climatológico, donde se te vaya planteando una serie de escenarios a futuro, un gemelo digital, que siempre también estamos abogando en el sector por desarrollar, de cualquier red de carreteras, que te vaya avisando de cómo tienes que ir actuando sobre esa red en función de cómo te va a venir predeciblemente el clima, por ejemplo, y dónde vas a tener mayores riesgos de fenómenos meteorológicos extremos, etcétera, etcétera. También se puede trabajar en ese sentido. Nosotros estamos haciendo lo que es gestión del tráfico, pero igualmente para prevenir temas de cambio climático. De hecho, uno de los cosas que están hablando de estas mezclas MASAI grado 2+, de sensores y demás, era precisamente sensores de medición de temperatura en
toda la carretera, de forma que puedas prever desde una central por una variación de temperatura a la baja, vamos a decir, que ya puedas prever que tú vas a tener nieve, que vas a tener hielo, y en base a un descenso de temperatura en el clima. Entonces, todo eso se puede, y puedes prever heladas y puedes ir preparando ya pues, la sal o el método que se emplee en esa época para el hielo y demás, ¿no? Entonces, toda esta sensorización o digitalización de la carretera para que mande información a un centro va a ayudar a prepararse para lo que puede ocurrir, sea un temporal, sea lo que sea. Por ahí va todas esas mezclas más ahí, grado 2 plus, que es el que se habla esta mañana. Muy bien, estamos al borde del límite de la hora. Si hay alguna pregunta del auditorio. Pues si no hay nada más, ¿queréis comentar algo para concluir? A modo de conclusión. Yo simplemente decir que tenemos una infraestructura magnífica y que, como hemos dicho en la mesa, hay que defenderla, hay que venderla y nos la tenemos que creer nosotros y trabajar en ella. Y hay mucho campo todavía para mejorar en el tema de sostenibilidad. Y bueno, pues está los gestores públicos tenemos una responsabilidad en ello. La carretera, como hemos dicho, general para todos, al final. Lo mismo, yo creo que simplemente, como digo, tenemos que contarlo y tenemos que medirlo. Yo creo que hay que traer a esta mesa a alguien que opine diferente, porque estamos todos convencidos de la importancia de la carretera y el valor esencial que supone. Bueno. Solo nos falta convencer al que es ajeno al tema de la carretera, solo nos falta eso. Eso es. Al cliente, como dice Ángel, al cliente, convencer al cliente de la importancia de eso que usa todos los días, que no lo aprecia para nada. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Y bueno, hasta ahora. Buenas tardes a todos. Lo primero, darle las gracias a todos los que estáis, ¿no? Después de una sesión a lo largo del día de hoy bastante intensa y partiendo de la base que esta es la última mesa redonda que vamos a tener en el día de hoy, ¿no? Que yo creo que ya es una buena jornada en lo que hemos estado hablando, bueno, pues sobre este quinto congreso andaluz de carretera. Me acompañan y voy a intentar que sea de verdad muy breve. Pues si voy a empezar por aquel extremo, ¿no? Silvia Pérez Lleboles, que es directora general de carretera de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Gonzalo Fernández Mañeiro, que es el jefe de Servicio de Planeamiento y Construcciones de Carretera del Gobierno de Aragón, darle las gracias a ambos dos, pues porque vienen también a trasladarnos una experiencia en este ámbito de esta mesa redonda, ¿no? Sobre las diversas actuaciones que vamos a tener y sobre todo esa colaboración público-privada. Fundamental también el punto de vista, y lo hablaba con Juan Aguilera, el secretario general de GAESCO, que coincidimos hace una semana en Sevilla también con un desayuno de la otra parte. Yo soy el delegado de Fomento e Infraestructuras, pero también en la provincia de Granada el delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, y estábamos con Patricia del Pozo. Y luego, pues un granadino universal, aunque vive en Sevilla, pero universal, que estudió aquí, que es de Granada, que su familia remanece de esta provincia, que es Manuel González Manolo, ¿vale? Y que también vicepresidente de CEACOP y que es muy importante. Bueno, yo intento situar y agradeciendo en primer lugar pues a Marifran Carazo la disponibilidad y sobre todo que el Congreso se haya celebrado en Granada, es importante, jugamos en casa. Y aquí como delegado territorial pues estoy muy satisfecho. En segundo lugar, pues Enrique Catalina, como director general, bueno, pues que esto que estamos viendo hoy es consecuencia del fruto del trabajo de mucha gente, de muchas personas, sobre todo pues para dar el contenido, para la organización, para la logística, que las cosas al final surgen y creemos que es como la primavera que surgen las flores y las margaritas, ¿no? Pero es un trabajo donde Enrique junto al vice
consejero Mario, pues han estado trabajando y tutelados por Mariplan. Pero bueno, centrándonos, hablábamos financiación de carreteras mediante colaboración público-privada. Yo estaba viendo algunas notas sobre las situaciones que se tienen que aportar, sobre elementos que los dejo ahí, pero no obstante sí me gustaría que tanto Silvia como Gonzalo nos presentaran sus propuestas de aplicación en territorio, dentro del territorio nacional, en comunidades autónomas, tanto País Vasco, Guipúzcoa, como el Reino de Aragón, su aplicación. Pero bueno, elementos que tenemos ahí, como la ley de sanción que obliga y que es una situación, el propio presidente Juanma Moreno ha solicitado que se dé una orientación, sobre todo a esa apuesta público-privada, o actuaciones sobre el canon y el peaje, ¿no? Hacia dónde vamos con esa matización, que el peaje va unido a la explotación privada de una infraestructura. Las infraestructuras deben ser públicas, entendemos que son públicas pues como desarrollo de ese servicio público hacia toda la ciudadanía, a todos los usuarios, o ese canon que se relaciona con el uso de la carretera, que podríamos estar hablando directamente pues la aplicación que tiene sobre el ciudadano. Hay situaciones coyunturales, ¿no?, en las cuales debes de crear una infraestructura por una necesidad imperiosa, o hay una necesidad de adelantar los tiempos debido a la situación presupuestaria o extrapresupuestaria. Me voy a centrar y me voy a mojar un poco, como puede ser la comunidad autónoma, que Andalucía no tenemos en el 2022, después de haber tenido tres presupuestos, no tenemos presupuesto, y a lo mejor requiere, pues en un momento coyuntural, como estamos ahora con la crisis general, porque esto, la verdad, es que nos afecta a todos. Compañeros desde el Gobierno estarán totalmente de acuerdo de que creo que nos falta el OVNI. No sé si llegará el meteorito, pero el OVNI seguro, porque todos los demás lo hemos pasado en esta última legislatura o en este último mandato. Y bueno, pero lo que decía, tienes que aportar por el desarrollo del país, de la comunidad, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir apostando pues por la generación de empleo en un momento de cierta incertidumbre, y a partir de aquí, pues bueno, pues las administraciones deben abrir la mano a los grupos inversores, a los fondos de inversión, a los grupos y colectivos de empresarios, y en este momento es lo que yo os dejo y te pediría a ti, Silvia, que desde la Diputación Foral de Guipúzcoa pues nos orientases cuál es la propuesta o qué planteamientos tenemos, que sea el objeto del debate, esperando que luego pues todos los asistentes, reiterando mi agradecimiento, pues también aportéis, planteéis o nos hagáis alguna pregunta. Así que, Silvia, yo me callo y para ti la palabra para que nos lo diga, y gracias, siempre gracias. Empiezo. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Junta de Andalucía y a la Asociación Española de la Carretera por este congreso, por este día tan interesante y tan intenso. O sea que especialmente gracias también, como ha comentado él, a todos los que estáis aquí, porque es la última sesión y bueno, pues agradece. Bueno, yo voy a contar el modelo guipuzcoano, ¿vale? Guipúzcoa tiene una apuesta clara por el pago por uso. Los que me conocéis o me habéis escuchado alguna vez, pues ya lo sabréis, pero creo que es importante y me vais a permitir que haga un poco de historia y lo contextualice, porque para que entendáis, ¿no?, cómo estamos haciendo nosotros lo del pago por uso y cómo hemos llegado a este punto. A ver, Guipúzcoa es un territorio foral, igual que las otras dos provincias vascas y la comunidad navarra, ¿no? Y eso significa que nos regimos por unas leyes, los fueros, ¿no?, de historia, que hasta se juraban los reyes de Castilla, ¿no?, pero que se basaban en el cobro de tributos al pasar por ciertas carreteras. Entonces, tenemos en los territorios forales competencias exclusivas, plenas, en materias de hacienda, ¿no?, las haciendas forales, y de carreteras. Entonces, ¿eso qué significa en carreteras? Pues porque Guipúzcoa tiene competencia plena en planificación, construcción, mantenimiento y explotación de todas las carreteras interurbanas, ¿vale?, desde las de alta capacidad hasta de la red gris, que comunica a un pueblo de 200 personas en la falda de un monte, ¿no? Entonces, no hay carreteras del Estado ni de la comunidad autónoma, son todas nuestras, salvo las urbanas. Además, Guipúzcoa
tiene una particularidad que no tienen igual los otros territorios que he nombrado, y es que tenemos frontera con Francia. Un territorio transfronterizo, somos un territorio de paso en el que más del 80% de los vehículos pesados, por ejemplo, que circulan por él, no son de Guipúzcoa, y bueno, pues necesitamos unas carreteras de alta capacidad de acorde, ¿no?, con esas exigencias. Otra de las cosas que quiero comentar, y porque ha sido un tema que se habla mucho a lo largo del día de hoy, ¿no?, es el tema las carreteras, como he dicho, para lo bueno y para lo malo son todas nuestras. Entonces, la financiación es exclusiva nuestra también. Ni el gobierno vasco, ni el gobierno español, ni Europa financia nuestras actuaciones. Y bueno, este año, el año 2022, es el primer año que se pasan de los 1.000 millones de escasos 1.040, ¿no?, pero bueno, 1.000 millones de presupuesto foral. Pero de esos 1.000 millones, casi la mitad es para políticas sociales, porque además dentro de los objetivos, bueno, de la misión del plan estratégico de la Diputación Foral de Guipúzcoa es que seamos, es la meta a conseguir, ¿no?, que seamos el territorio de Europa con las menores diferencias sociales. Entonces, claro, esto implica ayudar a mucha gente, ¿no?, y sabemos que cada vez somos más mayores, la pirámide se está invirtiendo, más mayores que atender. Entonces, bueno, las políticas sociales, y eso que no tenemos ni educación ni me saldrá, salud, que eso es del gobierno vasco, ¿no?, es políticas sociales. Nosotros, de hecho, somos el segundo departamento con más presupuesto, pero tenemos 81 millones, quitando el capítulo 1, estamos a mucha distancia de las políticas sociales. Entonces, pero como he dicho, necesitamos nuestras infraestructuras. En los últimos 10-12 años hemos construido lo que ya denominamos la rotonda de Guipúzcoa, que si se coge el mapa de Guipúzcoa, pues al final se llama rotonda porque hace así como una rotonda, ¿no?, como su nombre lo indica. La AP1, la 636, el segundo cinturón, la autovía del Urumea, pues carreteras de alta capacidad que necesitábamos, ¿no? Hemos invertido más de 1.300 millones de euros. Claro, eso del presupuesto foral es imposible, no daba, ¿no? Recientemente, por ejemplo, hemos inaugurado también el Centro Integral de Transporte, que es una instalación de un parking seguro para camiones, con capacidad de más de 500 camiones, y bueno, con categoría Gold, ¿no?, de la normativa europea. Bueno, y todo eso, ¿cómo lo hemos podido hacer? Pues gracias al pago por uso. O sea, no habría habido otra forma de poder hacer todo eso y acometer todas esas inversiones si no fuera por el pago por uso, ¿no? Ya en 2010, que se veían las necesidades que teníamos de infraestructuras, pues en nuestras juntas generales, que es nuestro parlamento, pues se debatió, hizo una ponencia respecto a la financiación de las carreteras, y bueno, entre otras conclusiones, pues se dijo que aquellas carreteras que fueran nuevas y de alta capacidad tenían que ser de pago por uso. Y es donde estamos, ¿no? Actualmente, pues bueno, hemos ido la primera administración del Estado en poner en marcha, bueno, de implantar lo que se denomina, ¿no?, la directiva Euroviñeta, que no es Euroviñeta lo que hemos puesto, porque es pago por recorrido, en la N1 y en la A15, que son carreteras de alta capacidad, pero que, bueno, no son nuevas y hasta ahora no, eran libres de pago. Y recientemente, pues, hemos puesto en 18 de enero de este año, 2022, en la A636, que es una carretera que hemos terminado de construir en el año 2019, pues pago por uso para todas las personas, ¿no?, usuarias de la carretera. En los dos casos con tecnología Free Flow, que, bueno, pues desde el punto de vista de medio ambiente también es mucho más sostenible, no tienes que parar, menos espacio, que en Guipúzcoa es una cosa que nos preocupa mucho porque no tenemos. Tenemos el monte, el río normalmente y la carretera, y espacio tenemos más bien poco. Entonces, pues bueno, son las dos de tecnología Free Flow, con un éxito de cobro pues importante. Y bueno, y esto todo lo hacemos, como he comentado, gracias al pago por uso. Una cosa importante es que, bueno, en su día, en el año 2002, cuando se revertió la AP8, que entonces la llevaba Europistas, era del Estado, se terminaba la concesión y Guipúzcoa se tenía que hacer cargo ya de la carretera, pues bueno, también se pensó, ¿no?, a ver qué se hacía con esa autopista. Y bueno, lo que se decidió es que no se levantaban las barreras, se cambiaron los precios, pero se creó una sociedad foral
En nuestro caso no es una concesión, es una sociedad foral, es 100% de la Diputación, adscrita a nuestro departamento, y es la que gestiona las carreteras de peaje. Entonces, todo lo que se recauda con el peaje se ha invertido, se invierte en la carretera, pues bien en el CIT o de nueva construcción o de mantenimiento, y gracias a eso, pues bueno, tenemos un presupuesto importante también para mantenimiento. Y eso lo que nos permite a nosotros es, pues bueno, pasar al resto de carreteras que no sean de alta capacidad, bueno, pues nos liberamos, ¿no?, de ese presupuesto y nos dedicamos a las otras carreteras. Que nosotros tenemos una red que no es muy extensa, pues somos un territorio pequeño, tenemos 1.400 kilómetros más o menos entre todas las carreteras, pero en esos 1.400 tenemos más de 1.000 estructuras, un montón de taludes con sostenimiento, un montón de problemas geotécnicos, es decir, mantener las carreteras en Guipúzcoa en un estado aceptable de conservación es muy caro y con los presupuestos forales únicamente no se puede. Entonces, nuestra propuesta, bueno, nuestro modelo es apuesta por el pago por uso y en ello estamos. Muy bien, pues perfecto. No sé yo si vamos a dejarlo para después. Me gustaría saber también la visión que tiene, bueno, pues las dos asociaciones de empresarios que la acompañan. Y como decía, pues quería trasladar también, pues nos contase sus actuaciones, como lo desarrolla Gonzalo Fernández, ¿no? Desde el gobierno de Aragón, ¿no? Que también tendremos una propuesta. Yo creo que todas las administraciones estamos dando vueltas la necesidad de dotar de servicios públicos de esta infraestructura a nuestros vecinos, a nuestros convecinos, sobre todo una satisfacción, entiendo, política y técnica de dar solución a estas demandas. Y bueno, pues en eso estamos en este foro. Así que, por favor, te cedo la palabra agradeciéndote, al igual que lo hacía antes con Silvia, pues que nos acompañéis en este Congreso Andaluz. Muchas gracias a todos por la amable invitación y, en fin, voy a intentar proseguir con lo que ya esta mañana el consejero José Luis Oro empezó. Él más o menos hizo unas pinceladas estratégicas y conceptuales del plan extraordinario que estamos desarrollando y esperemos que ultimando. Entonces, quería insistir en un aspecto que él ya citó, que era la perentoria necesidad de este plan. Este plan no es el plan y el modelo que estamos desarrollando, un modelo de concesión por disponibilidad, no es ninguna elección, es una necesidad porque la red tiene un estado pues muy, muy malo, muy, muy deteriorada, muy, muy, muy vieja, con lo cual es preciso hacer algo. Orígenes. No hemos inventado nada, estamos utilizando herramientas que ya se empezaron a utilizar en los 90, por ejemplo, en el Reino Unido, con el viajes en sombra, en definitiva, los PFI. Luego, a partir de la ley de 2003 de concesiones, se empezaron a utilizar, sobre todo en las comunidades, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Galicia, en Cataluña, algunas experiencias, por supuesto, las experiencias de las autoridades de primera generación del Estado, que eran, en definitiva, concesiones de este tipo. También en Aragón tenemos cierta experiencia en carreteras. En el año 2008 se abrió al tráfico una autopista en concesión por demanda. Posteriormente se desarrolló un plan que lamentablemente no pudo llegar a término feliz, pero que se desarrolló prácticamente en su totalidad y que era por disponibilidad. De todas estas experiencias hemos sacado dos conclusiones relevantes, aparte de otras muchas aportaciones técnicas que nos han servido para el plan en el que ahora estamos embarcados. La primera es que la demanda no es un buen instrumento para estos planes. La crisis del 2008-2010 nos pilló a todos con la demanda fuera de órbita y ha sido el fracaso de muchas concesiones. Con lo cual, desde luego, este plan lo estamos desarrollando por disponibilidad. Y por otra parte, la experiencia del malogrado plan red es que este tipo de inversiones, sobre todo cuando se extienden a toda la red o por lo menos a una parte esencial de la red, como es nuestro caso, deben ser planes consensuados con todas las fuerzas que intervienen en él, las fuerzas sociales, políticas, etcétera, etcétera, porque si no, el éxito de las mismas es cuando menos dudoso. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en un plan sobre, digamos, el 30% de la red, que afecta a un 55% del tráfico, más o menos. Es decir, prácticamente equivale a la mejor red que tenemos, la red básica, prácticamente. Son unos 1.700 kilómetros y se desarrollan en 10 contratos que les llamamos itinerarios. ¿Qué es un itinerario? Un itinerario es una carretera o conjunto de carreteras que tienen continuidad, aunque la continuidad no sea una carretera de otro orden o de otra titularidad.
esto es muy importante de cara a que podamos defender y argumentar que este itinerario constituye un activo a efectos de desconsolidación de la inversión en la cuenta, en el balance de la administración, por ejemplo. Paralelamente se estaba trabajando en el desarrollo de una autopista que iba un poco más adelantada que este plan que estamos desarrollando, pero al final van paralelos y constituye esta autopista que es la conexión entre la Nación 232 en su intersección con la N-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora, desde ese cruce hacia el norte, hacia Navarra. Ahí se plantea una duplicación de calzada y constituirá el itinerario número 11, que tiene características diferentes, pero a efectos del plan va incluido en el plan. Con lo cual estamos hablando de unos 1.800 kilómetros de carreteras y en cuanto a inversión inicial, estamos hablando de 450 a 500 millones. En estos días, en este mes, estamos intentando cerrar los anteproyectos que están ejecutados mediante proyectos de trazado, los habituales de carreteras, y eso nos dará la cifra, pero claro, todos somos conscientes de la situación que vivimos de precios, de aumento constante de precios, con lo cual yo creo que estaremos más bien cerca de los 500 que de los 450. En cuanto al canon de disponibilidad, al abono del plan, entiendo que estaremos también en torno a los 100 millones con IVA de canon anual. En cuanto a qué se le pide al concesionario, se le pide lo habitual en estos casos, que proyecte sobre un proyecto que él asume, se pide que ejecute la obra y se pide que la opere en cuanto a mantenimiento ordinario y extraordinario durante el plazo de la concesión. El plazo de la concesión, en principio, hemos partido de 25 años, que es el plazo que estamos dando los pliegos. Los pliegos están ya muy desarrollados. De hecho, están en trámite de informe por parte del grupo de trabajo, de la intervención Banco España y Estadística. Y, bueno, creemos que en un par de meses, a lo máximo, tendremos su informe y tenemos buenas sensaciones. Eso no quiere decir nada, pero, en fin, queremos ser optimistas por una vez. El resto del estado del desarrollo del plan, bueno, pues prácticamente deberíamos estar en condiciones de licitarlo si todo sale como estamos esperando y como estamos trabajando para ello, pues este año seré capaces de licitar el plan completo, es decir, los 11 itinerarios, los 11 contratos, en definitiva. Hemos dicho antes que son por disponibilidad. ¿Qué disponibilidad? Hombre, hay que tener en cuenta que la red a la que estamos aludiendo no es una red de alta capacidad, es una red, en la red de los 5.600 kilómetros de la red autonómica aragonesa de carreteras, solo el 10% tiene un tráfico superior a los 2.000 vehículos DMD, con lo cual es una red, digamos, modesta en cuanto a tráfico y en cuanto a prestaciones y en cuanto incluso a diseño. Hemos tomado 10 indicadores, que algunos de ellos tienen 2 o 3 valores, con lo cual estamos hablando de 13, 14 valores para definir la bondad, el desempeño de la tarea de explotación en general que el concesionario tiene que hacer de ese itinerario. Los mismos son habituales, los habitualmente utilizados en carreteras: vialidad invernal, atención a incidencias e incidentes, vialidad de la vía, limpieza de la vía, de las curetas, de los desprendimientos. En cuanto a lo de firme, lo básico también utilizado en carreteras, de flexiones, CRT, IRI, fisuración, existencia o no de baches y su eliminación, retroreflexión en marcas viales, siega, desbroce y podas. Y finalmente hay un indicador que actúa sobre todo como un multiplicador, que también valora cómo se comporta, digamos, el concesionario, sus equipos, en todos los aspectos de la explotación, entendida la explotación como la gestión integral de la carretera. Es decir, en cuanto al uso y defensa, la emisión de informes, los plazos en los que lo hace, los recorridos de los equipos de vigilancia de la vía, el desarrollo del inventario, que también en los pliegos está perfectamente detallado, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos, digamos, este es una visión general en pocas palabras y en poco tiempo del plan en el que estamos embarcados. Para finalizar, no quería dejar de hacer mención a esa ley impronunciable, ley de desindexación, y ¿qué estamos haciendo con ella? Bueno, pues estamos haciendo con ella lo que intentamos hacer con toda la ley, es decir, cumplirlas. ¿Cómo estamos cumpliendo la ley de desindexación? Por ejemplo,
el canon que no está indexado. Es decir, el canon es fijo para toda la vida de la concesión, porque, bueno, después de cierta discusión, hemos entendido que era lo mejor para el desarrollo del proyecto. Los estudios de viabilidad de este proyecto, de estos proyectos, por supuesto, están redactados y están redactados en las condiciones que dice el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado, que dice lo mismo que dice el reglamento de desindexación, el 55/2017. Es decir, aplicando la fórmula del payback, lo que hay que conseguir es que con el tipo que dice de los del bono a 10 años más 200 puntos, de ahí conseguimos en las condiciones de contorno de un estudio de viabilidad de, en cuanto a inversión, en cuanto a mantenimientos ordinarios y extraordinarios y el resto de los costes asociados a semejante inversión, nos dan un plazo. A partir de ese plazo entendemos, y hemos dado muchas vueltas a este asunto, que la ley, que el reglamento no tiene nada que decir en cuanto al beneficio del posible concesionario, porque, entre otras cosas, el artículo 14 de la Ley de Contratos no permite fijar eso. Entendemos que esto sería tanto como, por ejemplo, lo que dice el reglamento de contrato del Estado de 2001, cuando dice cómo se genera, cómo se calcula el tipo de un proyecto de obras, que es lo que todos conocemos. Todos conocemos un proyecto de obras que pasamos del coste directo por 1,05, llegamos a ejecución material por 1,13 en carreteras, más el 6% de beneficio, llegamos al proyecto. ¿Significa eso que los contratistas ganan un 6%? Ojalá. Normalmente pierden, ¿no? Entonces, ahí no hay que hacer algo y aquí hay que conseguir, hay que procurar que el concesionario gane un 2,4% en estos momentos, o un 2,6%. Creemos que es absurdo. Desde nuestro punto de vista, digamos, esta discusión está agotada. Entendemos que si algún problema tiene este plan, desde luego no será el de salir de desindexación. Con lo cual, entendemos, en definitiva, que digamos que este es un debate un tanto, bueno, no sé, inexistente. Pues de verdad, muchísimas gracias, ¿no? A mí me ha llamado la atención, porque si no te he entendido mal, bueno, habláis de una red modesta, pero una red que vertebra el territorio, de una necesidad, que tenemos un debate global en España, yo creo que en todos los municipios, todas las provincias, sobre esa España vaciada, ¿verdad? Unas provincias más que otras, con municipios más que otros, pero bueno, pues también yo creo que es una apuesta. Y ahora aquí, pues me gustaría también pues conocer vuestra visión, si queréis, pues empiezo con Manolo y después le doy la palabra a Juan, pues porque también tenéis muchísimo que aportar, ¿no? Porque soy ese tejido empresarial andaluz, porque recogéis la sensibilidad de vuestros asociados y luego vuestra aplicación directa como sufridores del día a día. Así que si yo, Manolo, si quieres. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar en esta mesa ya tan tarde. Yo soy invitado en calidad de vicepresidente de SEACOP. Y antes de comenzar, pues me gustaría dar una breve reseña de lo que es nuestra asociación. SEACOP representa más de 250 firmas en Andalucía que están vinculadas a la construcción y nuestro principal objetivo es defender la unión empresarial desde el convencimiento de que es la mejor fórmula para alcanzar los objetivos del sector de la construcción y consultoría y de obra pública, situando al sector en el lugar que le corresponde como principal motor de la reactivación económica y la creación del empleo en Andalucía. Las empresas que formamos SEACOP sumamos una facturación de casi 600 millones de euros anuales y damos empleo a más de 6.200 personas. Pues el peso económico de este colectivo para el desarrollo de Andalucía pues es fundamental. Contamos con una excelente capitana del equipo, la ingeniera Camino, doña Nacho Cano, y pueden imaginar pues el enorme privilegio y la gran responsabilidad que siento al ser hoy el vocero de la asociación. A mí me gustaría dar ideas para el debate, que son las posiciones que defiende nuestra asociación al respecto a la colaboración público-privada, con énfasis en inversiones de carretera y que paso a resumir. Yo, en primer lugar, me atrevería a decir que el 90% de las empresas que estamos participando en este Congreso de Carreteras somos pymes y pymes andaluzas. No son empresas grandes, sí somos grandes empresas, pero no somos empresas grandes. Y con carácter general tienen una familia o varias familias al frente de estas empresas. Ese es el 80 o 90% de los que estamos aquí somos esto, ¿vale? Muchas de estas pymes, gracias al esfuerzo
de sus creadores y, por qué no decirlo, también gracias a la aportación incansable de CEACOP durante más de 25 años, han pasado de ser subcontratistas de obra a tener una estructura de empresa multidisciplinar capaz de atacar los proyectos tanto públicos como privados en primera persona, ya sea como empresa singular o como consorcio o UTES. En tercer lugar, las obras que estamos viendo y que vamos a ver en este Congreso, aunque por supuesto no las despreciamos, ni muchísimo menos, no son las grandes infraestructuras de autovías de decenas de kilómetros, con puentes de luces de infarto o con túneles asombrosos. Son obras de carreteras primarias, secundarias, con un importe de 2 a 20 millones de euros y que tienen todas las disciplinas dentro de su medición. Estas obras nos ayudan a vertebrar nuestra región y son generadoras de actividad económica y empleo. Ayudan a que nuestras empresas tengan oportunidad de asociarse con empresas nacionales en igualdad de condiciones y permiten crecer tanto en volumen como en número de empleados. En definitiva, estas obras generan valor. Tratar de realizar un sistema de colaboración público-privada para las carreteras a priori, puede romper todo el camino que hemos caminado durante estos 25 años y nos puede relegar a ser suministradores de un determinado producto, en definitiva, a ser subcontratistas. Bajo nuestro prisma, el problema no está tanto en el tamaño de la obra, sino que el negocio de la colaboración público-privada es un negocio financiero. Es un aspecto al que las pymes tenemos bastante limitado el acceso y se encuentran, porque nos encontramos muy alejados de los grandes créditos. Si tuviésemos acceso a esos grandes créditos, deberíamos de hacerlo con cargo al patrimonio personal de los empresarios o de la familia. Por ello, pensamos que pedir a un empresario que se endeude por años para ejecutar una vía de 30 millones de euros puede ser un arma letal para coartar su capacidad futura de financiación y, por supuesto, por el riesgo de que un producto no sea fácilmente colocable en el mercado en caso de que fracase. Por otro lado, está la ley de desindexación. No voy a repetir, pero pedirle también a un empresario hoy que invierta para tener una TIR de 3.5-4%, pues honestamente es bien complejo. ¿Qué pasa? Esto todo tiene truco, ¿no? Las grandes inversiones, las inversiones gigantescas, las grandes autovías, los hospitales, los metros, pueden jugar, entre comillas, siempre sanamente lo que decimos, ¿no? Lo que pienso. Pueden jugar con el coste de la inversión, probablemente aplicando unos márgenes ventajosos en los primeros años de la vida de la concesión, durante la ejecución de la obra. Y eso, como bien saben, pues tendría un impacto favorable en el TIR del negocio. No olvidemos que muchos de los grandes concesionarios de este país venden los productos una vez alcanzado el periodo de madurez para hacer caja y poder optar a otros proyectos. Esto no lo permitiría un modelo de colaboración público-privada con proyectos con un importe mucho menor. ¿Todas las inversiones podrían incluirse bajo este prisma? A nuestro juicio, no. Deberíamos poder garantizar que las inversiones destinadas a infraestructuras de uso prioritario y sin posibilidad de uso alternativo, se construyesen y explotasen bajo el modelo público. Aquellas inversiones complementarias, como por ejemplo una autopista de peaje, si ya existe una autovía, podrían licitarse bajo este modelo en un sistema de riesgo cero para el Estado. Finalmente, y esto no es baladí, pero me va a permitir que mi experiencia también de casi 12 años fuera de Andalucía y en Latinoamérica. No hay que despreciar que la capacidad, y cuando digo capacidad financiera es diferente a solvencia financiera, la capacidad financiera que están teniendo las empresas chinas. Y verán, ¿por qué sale esto aquí? Pues lo saco y no es baladí en mi comentario, ¿no? La experiencia vivida en países de América del Sur y de África indica que esta capacidad, que no solvencia, pero que esta capacidad casi infinita de endeudamiento de estas constructoras le hace empujar por las infraestructuras estratégicas de los países, puertos de ingreso y salidas de mercancías, ferrocarriles, aeropuertos. Quien maneja esta infraestructura maneja buena parte de la geopolítica del país.
Los países occidentales deberían tener muy en cuenta este problema, que no es baladí, puesto que el capital chino está entrando ya en nuestras compañías de manera mayoritaria. Como conclusión, para CEACOP, los modelos de colaboración público-privada podrían ser un modelo complementario, pero se debería garantizar un ratio importante de inversión directa pública, debiendo existir obligatoriamente un incentivo para el acceso a estas obras de las pymes de este país. No olvidemos que las pymes generamos el 72% del empleo de este país, 58% de las empresas pequeñas y el 14% restante las medianas. Muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que hay nuevos elementos que vamos aportando, sobre todo esa visión de las infraestructuras estratégicas, sobre la limitación del capital, ¿no? Yo, si me permitís, por mi vocación, que soy abogado, ¿no? Sé que estamos en un congreso de carretera y que es muy importante el papel del ingeniero, fundamental, pero los abogados también, ¿no? Entonces tenemos que dar también certidumbre jurídica, ¿no? Sobre todo en esos pliegos cuando los vayamos a sacar, en esas concesiones, y sobre todo si es verdad que las administraciones públicas debemos de velar por el control de esas infraestructuras estratégicas. Hablamos del capital chino, por no desviarnos, pero bueno, ya poseen gran parte los bonos de los tesoros de diversos países, no solamente de la Unión Europea, sino de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? El gran capital. Será otra reflexión muy interesante, pero sí a lo mejor sí esa valoración. Y ahora ya finalmente, en esta primera ronda, y luego ya sí me gustaría que si cada uno tenéis que aportar, fuéramos más ágiles, pues Juan Aguilera, toda una institución, muchísimos años al frente y sobre todo enriqueciendo el proyecto andaluz y como secretario general de GAESCO. Juan, pues tú me dices. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es una auténtica satisfacción venir a Granada, aunque soy andaluz, pero me llena de emoción, igual que a vosotros que venís de otra tierra de España, estar en esta ciudad tan bella y tan entrañable, donde yo disfruto horrores cada vez que vengo. Soy ingeniero de caminos, tengo una poquita de edad, llevo 42 años de gerente de GAESCO, que es la patronal de la construcción junto con Seopan más antiguo de España. Nosotros cumplimos este año el 60 aniversario de nuestra fundación y dentro de nuestro colectivo pues están las empresas contratistas, grandes, medianas y pequeñas, que se dedican no solo a la actividad de la carretera, sino también pues, a otras actividades de la obra pública, como pueda ser la gestión del agua, los residuos, etcétera, etcétera. También a los promotores inmobiliarios, también a otras actividades auxiliares de la construcción, para los cuales negociamos con las centrales sindicales todos los años los convenios colectivos. GAESCO pues, pertenece a Fadeco Contratistas, que tiene 1.750 empresas en toda la región, fundamentalmente contratistas, aunque también dentro de nuestras asociaciones empresariales, que tenemos una asociación en cada provincia, también se integran las empresas inmobiliarias y también de otras actividades. De hecho, pues nosotros también tenemos en nuestro seno empresas con una gran experiencia, con una gran antigüedad. Algunas de las que están aquí han cumplido el año pasado 100 años, otras 50, otras 70, estoy viendo, y en definitiva somos depositarios de una labor importante de la construcción española y andaluza y tratamos de defenderla día a día. Para nosotros, para la empresa de la construcción, tal vez porque evidentemente, como señalo, pues acogemos a todo el sector de la construcción, la colaboración público-privada constituye un concepto muy amplio, en el cual incluimos no solo las carreteras, sino también las obras hidráulicas, los hospitales, la sanidad, la educación, los equipamientos en general, o como también, igual que nuestra consejería, la vivienda y el urbanismo. Aquí, ya que habéis hecho referencia
a vuestras regiones, en Andalucía, también tenemos una larga, amplia y yo diría que desigual experiencia en el campo de la colaboración público-privada. No voy a señalar, evidentemente, la experiencia que tenemos, pero sí decir, por ejemplo, que en el campo del transporte metropolitano, pues mediante la colaboración público-privada, se construyó la línea 1 de metro de Sevilla, se construyeron las líneas 2 y 3 del metro de Málaga, el metro ligero de Granada, y en materia de carretera, pues también hay una rica experiencia a lo largo de toda nuestra región, como puede ser la autovía del Olivar en el tramo de Estepa a Lucena, la autovía de Inayor, la de Almansora, etcétera, etcétera. Que por diferentes circunstancias, pues como tú muy bien señalabas, pues han tenido resultados diferentes como consecuencia de la falta de un consenso político incondicionado que mantuviera de verdad pues la seguridad y la estabilidad del proyecto inicial. Yo me acuerdo que el presidente Griñán pues lanzó un programa impresionante de colaboración público-privada en materia de carretera, que aquello fue muy bien, porque incluso teníamos financiación del Banco Europeo de Inversiones y que, sin embargo, todo se fue al traste en cuanto que hubo un cambio político como consecuencia del acceso al gobierno de Izquierda Unida. En materia de urbanismo y vivienda, dado que estamos en la ciudad de nuestra consejera, pues también dentro de este contexto de concepto amplio, como nosotros consideramos la colaboración público-privada, sí señalar para los que venís de otras regiones de España que hay en marcha experiencias importantes porque están extendiéndose la colaboración público-privada a la movilización de suelos privados, a los de carácter dotacional o a suelos de equipamiento que se están destinando ahora mismo en ciudades importantes de Andalucía, como Córdoba o como Huelva, a viviendas de precio asequible, mediante fórmulas nuevas, como puedan ser la aportación o permutas de suelo, la implantación del derecho de superficie, las concesiones administrativas y con pliego de condiciones que están permitiendo que nuestras empresas pequeñas y medianas pues estén desarrollando proyectos importantes que están contribuyendo, no cabe la menor duda, a la generación de empleo y a un efecto spray en una tierra tan extensa como Andalucía, que es muy importante. Los empresarios de la construcción, tanto a nivel nacional como autonómico o como local, estamos estudiando con detenimiento todos los procesos que deben de seguir un tema tan importante como es la tramitación y la ejecución de los proyectos acogidos a la colaboración público-privada. Y bueno, no tengo tiempo para extenderme en los análisis pormenorizados de los puntos esenciales que esa tramitación requiere, pero sí debo deciros que la semana pasada pues la COE publicó un estudio minucioso de 45 folios que está aquí a disposición de los congresistas para aquel que quiera, evidentemente, pues analizar más en profundidad todas estas cuestiones. Temas que nosotros debatimos no solo a nivel de FADECO contratista, sino a través también de la Confederación Nacional de la Construcción y también de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales a las que pertenecemos. FADECO contratistas, a través de sus 8 provincias, están también contribuyendo de una manera importante para abordar los campos y las actuaciones que se deben de llevar a cabo para ampliar la colaboración público-privada. Y nosotros ya le hemos hecho llegar a la Junta de Andalucía un estudio completo de la sugerencia para el impulso de la infraestructura mediante la colaboración público-privada con la Junta de Andalucía, que también está a disposición de todos los congresistas que lo estimen conveniente. Desgraciadamente, como no tengo tiempo para poder al menos detallar algunas de las cuestiones que en estos documentos tan amplios se analizan, sí quiero focalizar mi atención
sola y exclusivamente en 5 puntos que considero esenciales para desarrollar la colaboración público-privada. En primer lugar, nosotros, los empresarios privados, lo que le pedimos a las administraciones es que crean de verdad en nosotros, que nos consideren a los empresarios como unos socios leales, como unos auténticos compañeros de viaje y que no se aprovechen de la debilidad que en muchas ocasiones tenemos a lo largo de un proyecto, desde su concesión hasta su construcción y su mantenimiento. Porque si esa posición de privilegio, y lo tenemos demostrado, la administración quiere llevarlo de verdad a la ejecución del proyecto, la verdad es que ese modelo de colaboración público-privada de entrada para nosotros no tiene futuro. Es necesario que en lugar de que haya una competencia desleal, que haya un marco de colaboración estrecho y que ese privilegio pues no prime por encima de todas sus actuaciones. Nosotros, junto a ello, creemos que es necesario, segundo punto, que la administración actuante esté firmemente convencida de su propia iniciativa, que no sea una idea fugaz en un momento determinado como consecuencia de haber accedido a un gobierno, y que se comprometa dentro de lo posible en el consenso político que hay que mantener durante todo el desarrollo del proyecto, tanto en su concesión como en la construcción y en el mantenimiento de las infraestructuras, ya que no podemos olvidar, como antes he señalado, que los cambios políticos han sido los que han provocado la ruina de la gran mayoría de las experiencias que hemos tenido. Sin perjuicio de ello, como punto número 3, pues lo que nosotros creemos no necesario, sino absolutamente imprescindible, es que el Gobierno de la Nación desbloquee la actual ley de desindexación para que efectivamente la economía española pueda acometer proyectos mediante la colaboración público-privada. Y más que nada porque las tasas de descuento que la actual ley plantea, y en cierto modo lo habéis comentado, pues son absolutamente insuficientes para las rentabilidades que requieren ahora mismo cualquier inversor privado. Y la verdad es que muchos nos tememos, y me cuesta trabajo y es duro el decirlo, que yo creo que este desbloqueo que estamos pidiéndole al Gobierno pues no lo va a acometer el actual Gobierno. Y ello por las sencillas razones de que el presidente de la Junta de Andalucía, en varias ocasiones, en las reuniones que ha tenido con el presidente del Gobierno, le ha pedido de manera expresa el que efectivamente se desbloquee la ley de desindexación, y eso no se ha hecho. Y yo puedo decir que yo mismo, personalmente, le he pedido en público y en privado a la ministra de Hacienda, de Sevillana, el que efectivamente se acometa este desbloqueo de la ley de desindexación. Y me ha dicho que no. Clara, lisa y llanamente dicho que no es necesario el que esta ley se modifique para que se acometan muchos proyectos. Nosotros lo que creemos, y se ha visto a lo largo de toda la mañana, es que queremos hacer muchas cosas, de muchas autonomías, y tenemos poco dinero. Y esto es como en la vida. El que tiene poco dinero y se quiere comprar un piso, pues lo que hace es que pide un préstamo. Y lo que no puede ser, evidentemente, es que sin dinero y sin financiación se siga teniendo siempre el mismo debate de querer de verdad acometer obras para las cuales no hay recursos. Podría poner muchos ejemplos. Ahora mismo tiene la consejería en marcha, por ejemplo, la línea 3 de metro, en donde se tiene proyecto y el ministerio ha dicho que ella por cada euro, el gobierno ha dicho que por cada euro que la Junta ponga, el ministerio pone también otro euro, pero eso tiene una maldad intrínseca
clara porque la Junta no tiene 1.045 millones de euros para poder acometer la financiación. Y esto es como el hijo que le dice a su padre que quiere comprar un piso. Y le dice su padre, pues mira, hijo, yo te voy a dar un euro por cada euro que tú pongas. Y dirá el niño, oye, mira, papá, yo lo que quiero es pedir un préstamo y que tú te hagas cargo del préstamo. Hombre, no, eso no puede ser. Bueno, siquiera te lo vale. Hombre, no, eso no puede ser. Evidentemente, estas cuestiones creo que hay que analizarlas con toda la crudeza que tienen, con toda la claridad que tienen, porque si no, no salimos de este atasco. Yo creo que, como punto número 4, hace falta que la colaboración público-privada se fundamente en unos proyectos válidos y que sean de verdad realizados por profesionales de garantía. Porque suponeros que mañana a la ministra de Hacienda le da por desbloquear la ley de desindexación. Nos coge fatal, porque resulta que no tenemos proyectos. Puedo señalar la tira. En Sevilla, por ejemplo, donde yo soy, la comunicación de Santa Justa con el aeropuerto no tiene proyecto. El paso del Guadalquivir por Coria no tiene proyecto, ni para puentes ni para túneles. Y así un larguísimo etcétera que corre por toda la geografía andaluza y que evidentemente señala y evidencia que nos hace falta, como muy bien comentaba esta mañana la consejera, un banco de proyectos. Nosotros, los empresarios de la construcción, ahora mismo no estamos pidiendo obras, estamos pidiendo proyectos, que efectivamente pues tengamos un documento claro, preciso, concreto y válido, financiado, como para que podamos acometer las obras. Y bueno, yo lo que tengo que acabar diciendo, porque sé que ya me he pasado un poquito, que esto de endeudarse depende para lo que lo haga uno. Evidentemente, si te endeudas para irte por ahí de jarana, pues no vale la película. Pero si tú lo que te endeudas es para generar empleo, para generar riqueza, en un momento importantísimo de crisis de la economía española, yo creo que ese compromiso, esa decisión política, merece la pena. Entre otras cosas, porque la inversión en infraestructuras es rentable desde cualquier punto de vista que se mire, no solo en creación de empleo, para qué voy a dar los datos que aquí tengo, no solo en retorno fiscal para el Estado y no solo para la disponibilidad de infraestructura que necesita la sociedad. Yo creo que es la ocasión que requiere de verdad esa decisión política que yo pido aquí para que se cree un marco claro para abordar la colaboración público-privada. Sobre todo porque los tipos de interés ahora mismo están muy bajos, sobre todo porque estamos en una crisis de empleo, sobre todo porque estamos incluso en una crisis de la sociedad y hace falta, como se ha dicho esta mañana, abordar ese nuevo futuro de la región con ilusión, con ganas, con trabajo, pero también con garantía de que tenemos que trabajar por ese futuro. Y eso es lo que queremos hacer en Fadeco Contratista, a eso hemos venido aquí y eso es lo que de verdad ofrecemos para que de verdad los empresarios sigamos procurando pues generar empleo, riqueza y que la sociedad cada vez viva mejor. Así que muchas gracias. Pues nada, Juan, muchísimas gracias, de verdad, el énfasis, el interés, la energía, la vehemencia, ¿no?, en la que defiende tus palabras, yo creo que lo llenan a todos los que estamos aquí, sobre todo también al auditorio. Yo, por terminar, os voy a pedir brevedad, una segunda intervención, pero de 2 minutos, 1 minuto, no por nada, sino porque ahora hay diversas actividades programadas, habrá que acercarse el que está de fuera al hotel y tal. Silvia, Gonzalo, ¿no? Habéis escuchado también cuál es la valoración que tienen, bueno, pues, las asociaciones, los colectivos empresariales en Granada, ¿no? Uh-huh. El objeto de proyectos similares, parecidos, es una necesidad de financiación, es una apuesta por el desarrollo, a lo mejor, de vertebrar el territorio, como hablaba Gonzalo, Silvia, lo que estaba en esa necesidad. ¿Qué os opináis como una conclusión, como un broche pendiente de cualquier pregunta que tuviera los asistentes? Silvia.
Muy brevemente. A ver, lo que creo que ha quedado claro a lo largo del día de hoy, lo que hemos estado hablando, es la necesidad de financiación, ¿no? Y la necesidad de dinero para el mantenimiento y para poner en valor nuestras carreteras, que está claro que es un elemento esencial, una infraestructura esencial para poder desarrollar nuestra vida, tanto la privada como la económica. Un modelo de colaboración público-privada o un modelo como el nuestro guipuzcoano, el que sea que se decida, pero hace falta esa financiación, hace falta ser imaginativos para conseguir esa financiación, y lo que tiene que ser es que no sea flor de un día. Estoy totalmente de acuerdo con Juan en el hecho de decir, es una política de infraestructuras viarias. No estamos hablando de una subvención que la doy en dos días y ya está. Estamos hablando de una política a largo plazo. Entonces, tiene que haber debate, tiene que haber consenso, y eso que cuando se implanta se tiene que quedar, porque no puede ser que ahora lo pongo en marcha y dentro de 3 años o 4 años, cuando hay un cambio, lo cambio y entonces ya lo hemos fastidiado todo, ¿no? Todo lo que habíamos puesto en marcha, volvemos atrás, contratos que no se sabe qué hacer con, lo que tiene que haber consenso, no puede ser un arma arrojadiza, y cuando se apruebe y cuando se tenga en cuenta, o sea, cuando se valide, quiero decir, y se adopte una decisión consensuada, eso se tiene que quedar para largo rato. Pues muchísimas gracias, de verdad, Silvia, Gonzalo. Bueno, a veces los puntos de vista no son coincidentes, evidentemente, pero lo que debe primar es, digamos, lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en nuestro caso hemos intentado poner un poco blanco sobre negro, o sea, la necesidad perentoria va antes que cualquier otra consideración. Entendemos que a veces las herramientas y los instrumentos, incluso su implementación, no siempre nos ponen de acuerdo a todo, pero entendemos que, bueno, para eso está un poco la búsqueda al consenso, palabra un poco manida, pero la búsqueda al acuerdo, digamos, social en lo que hay que hacer, el cómo casi es lo de menos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manolo, Manuel. Pues fíjate que en rugby, cuando tú no sabes qué hacer con el balón, le das una patada hacia adelante, ¿no? Nuestro miedo es que año tras año seguimos pagando los mismos impuestos o más. Estamos ya muy cansados de ser siempre los sufridores, de volvernos a apretar el cinturón, y no sabemos si el problema viene de origen. O sea, yo creo que lo que tenemos que analizar es por qué hemos perdido esa cuña de dinero que teníamos siempre para hacer infraestructuras públicas, por qué se ha perdido y por qué hay que dar una patada hacia adelante. Y bajo nuestro prisma puede ser un poco camuflar una ineficiencia o un exceso de gasto que tienen nuestras administraciones. Yo soy un fiel defensor de que las infraestructuras son un verdadero valor para el progreso de los territorios y deben de estar lideradas por la inversión pública, que en el fondo es dinero que todos ponemos, ¿no? Gracias, Juan. Yo creo que este congreso va muy bien y yo creo que esta mañana se ha puesto en evidencia por parte de los consejeros que habéis intervenido en que es necesario que la concepción social de las infraestructuras y más concretamente de las carreteras, pues evidentemente tenga más importancia de las que ahora mismo se tienen, porque si no, el dinero, como muy bien comentas tú, Manolo, va pues a otras cosas. Y van a lo mejor 20.000 millones a la igualdad, que me parece muy bien, pero que evidentemente pues habrá que valorar qué alcance tiene esa inversión, de ese calibre en la igualdad y no, sin embargo, en las carreteras. Y yo creo que habrá que valorar también, lo que uno lo dice con muchísimo criterio, que ha pasado como para que los impuestos ya no sirvan ni siquiera para poder financiar las necesidades básicas de las infraestructuras, de la movilidad de la gente. Y habrá que analizar por qué el precio de una vivienda, el 34% del precio, pues se lo llevan los impuestos. Y habrá que analizar por qué un chaval que vive en su casa con sus padres se le imposibilita que pueda emanciparse como consecuencia de que no puede ni va a tener nunca el ahorro que necesita la entrada inicial de la vivienda. Y para no extenderme mucho, pues yo creo que nosotros, las asociaciones que tenemos promotores y contratistas, tenemos una cultura muy amplia en la cual las experiencias de cada campo
se deben también de trasladar a los siguientes, a los otros campos. Me explico. Nosotros, el sector inmobiliario, como consecuencia de la crisis del 2008, desembocó en la ruina. Estaba enteramente arruinado como consecuencia de la crisis financiera. No teníamos ni préstamos ni posibilidades de poder, evidentemente, pues, acometer los proyectos. Las obras se pararon, estaban las estructuras paradas, etcétera, etcétera. Y nosotros salimos de esa crisis y salimos con fondos de fuera que vinieron a invertir aquí en España al sector inmobiliario. ¿Cómo no vamos a tener fondos nosotros en otras regiones del mundo en que vengan a financiar infraestructuras que son absolutamente necesarias y atractivas para eso? Yo creo que ese trabajo hay que hacerlo porque nosotros tenemos una región atractiva, tenemos empresas que son capaces de hacerlo, lo estamos demostrando en todo el mundo y yo creo que esa oportunidad no debemos en ningún momento de perderla. Bueno, pues sí, Juan, bueno, lo decías, ¿no? Andalucía no es, no es que sea atractiva, es que el último trimestre hemos sido los primeros en crear empresas y en dar de alta también a autónomos, con el máximo respeto a las demás comunidades, pero de toda España. Y bueno, algo está cambiando, en eso estábamos. Yo no me quiero extender, preguntar si alguien del público quería hacer alguna pregunta o a efectos de cerrar por la hora que ya tenemos menos 25 y para que podáis, porque la verdad que con las intervenciones se van generando nuevos elementos de análisis y sí valorar y al menos dejar claro, al menos yo ya aquí en mi calidad de delegado territorial, que nosotros, el propio Juanma Moreno, yo lo había traído, ¿no? Pues en comparecencia con el consejero de Hacienda, pues pedía una modificación normativa, para impulsar la colaboración público-privada. Yo la veo esencial. La infraestructura genera valor, genera riqueza, da libertad e igualdad pues a los territorios, a los ciudadanos, para desarrollarse y, sobre todo, pues sitúa el crecimiento. Yo, por mi parte, si tienen ustedes alguna pregunta. Esto no es como la bolita, que la tiro y al que le toque, ¿eh? ¿No? Pues si no la tiene, agradeciendo tanto a Silvia, tanto a Gonzalo, tanto a Manuel, tomo a Juan, pues primero que nos acompañen, especialmente, y perdonarme, paisanos como andaluces, tanto a Silvia como a Gonzalo, por venir de otras comunidades, por acercarse, por participar en este congreso y sobre todo, pues para darnos también un punto de vista de reflexión en la que estamos hablando y agradeciendo y deseando, lo dijo el alcalde esta mañana, lo ha dicho la consejera Marifran, el primero, Juanma Moreno, disfrutar también a partir de ahora, que con esto yo me acallo, de la ciudad de Granada, de su encanto, y os lo dice, por un granaíno de nacimiento y enamorado. Muchísimas gracias a todos, todo un honor, todo un placer, y gracias a ustedes por estar, porque es importante, así que gracias.